Abrimos esta segunda parte de Noticiero 7. Álvaro Ibáñez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, el deporte, como en todos los ámbitos, está bastante convulsionado. Ya sí. Tenemos un invitado también para hablar con respecto a lo que está por hacer. Así es, uno de los mejores embajadores del deporte Santiago del Estero, referencia para Oscar Chocota Trejo. Él está en Madrid, en España, uno de los países más golpeados justamente por esta pandemia. Así que el agradecimiento, Chocota, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí te agradecemos primero por el tiempo de atendernos. Primero, vamos a arrancar por lo primero, que estás por hacer una movida solidaria muy importante con algunos colegas tuyos, ¿verdad? Sí, aquí tengo el papel, que así no me deje mentir, y bueno, un poco más prolijo. Bueno, esto empezó de hace tiempo, veníamos planificando para que a mitad de año, con las vacaciones mías, se pueda hacer lo del partido, que se había parado lo de la fundación. Y bueno, con todo el tema este, con mi sobrina, mi mujer y bueno, mi familia, veníamos hablando del tema de qué se podía hacer. Y bueno, hace dos, tres fines de semana que venimos hablando entre familia, amigos, compañeros, desde todos lados, por una aplicación que han creado, así que bueno, y se me ha ocurrido que puede ser un evento diferente, así que lo vamos a organizar ahí. En total somos 18, entre los que van a hablar son jugadores de fútbol, que están algunos en Chile, Colombia, Buenos Aires, México, bueno, Madrid, después jugadores de básquet también, jugadores de rugby, cantantes, de folclore, de guaracho, como he dicho, y bueno, vamos a terminar con un amigo DJ que va a hacer como una sesión o va a poner música para alegrarme el domingo. Bueno, Chocota, en este caso no puede ser el partido, siempre sos una persona que está ayudando a través de tu fundación, con tu partido solidario, como decíamos, ahora que no se puede de esta forma, ¿no?, de manera online. Sí, porque era la más fácil en términos prontos de poder hacerla. Obviamente tengo que agradecer a dos amigos, a mí, por la ayuda que me están dando, por el tema del canal de YouTube que lo hemos hecho. Hemos creado también una página, GoFundMe.com, que ahí les voy a explicar. Se trata de una página que aquí pueden donar plata, porque la fundación y bueno, y yo sobre todo nos hemos puesto en contacto con el tema de salud. Ayer hemos hablado con los directores de la sanidad de Santiago, a la vez ellos se iban a poner en contacto con el intendente para facilitarnos los elementos que se están necesitando urgente o que le estén dando prioridad, para que con esa plata recaudada, que ayer le hemos abierto, a día de hoy tenemos casi 5.700 euros. Que para mí es un montón, porque bueno, es una alegría de que en un día se consiga eso. Sí, y toda esa plata recaudada se va a girar a la cuenta de la fundación, y con eso vamos a poder comprar los elementos que nos pase el director y la directora de sanidad de Santiago. Buenísimo, Chocota. Coméntanos, bueno, ¿cómo va a ser esta movida, el día y la hora, y cómo se lo puede seguir? Bueno, va a ser el domingo 26 de abril a las 2 de la tarde de ustedes. Se tienen que inscribir en el canal de YouTube de la Fundación Chocota Trejo. A la gente que quiera ayudar en el tema de alimentos, ropa, lo que quieran donar, cosas que hacíamos en los partidos nosotros, yo les voy a dejar un dato del banco de alimentos, la información, el número de teléfono, si quieren. O si no, directamente nos pueden escribir a nosotros por el Instagram de la Fundación Chocota Trejo. Nos pasan la dirección de sus casas y bueno, entre el banco de alimentos y voluntarios que ya tenemos ahí en mente, se van a acercar a cada domicilio para buscar lo que quieran donar. Bien, ¿algunos nombres ya, Chocota, que confirmaron? Y bueno, ya tengo, en el tema del rugby va a estar Facu Isa, Tomás Lezana, Juan Manuel Leguizamón. En el básquet va a estar Enzo Ruiz, Penca, Tortuga. En el fútbol va a estar Sacha Sáez, El Pelado Pérez, Pancho Cerro, Ezequiel Benavides, El Chango Moreno,
Julio Marchán, Enzo Kaniski. Y después los cantantes van a estar Daniel Santillán, Dani Hoyos, Alejandro Vélez y Hugo Torres. Y de DJ lo vamos a tener al amigo Leo Encina, que nos alegra los fines de semana. Con sus transmisiones. La verdad que sí, todo esto va a ser en un solo canal, en el canal de la Fundación, y lo vamos a poder ver a través de este canal, ¿verdad? Sí, sí, a partir de las 14 horas, como les he dicho, por el canal de YouTube. Y bueno, además de todo eso, la gente que se conecte y todo, vamos a sortear camisetas, botines, y bueno, y ahí finalmente después del evento vamos a comunicarle a todos los presentes la cantidad de plata que se ha juntado como para cerrar el evento. Bien, desde ya te decimos, Chocota, que este streaming también va a estar transmitido a través de Diario Panorama y Somos Deporte, ¿no? Para darle difusión justamente a esta gran movida solidaria. Muchísimas gracias. Bueno, siempre están atentos y siempre ayudando a difundir esta clase de eventos, que sin la ayuda de ustedes creo que sería muy, muy difícil llegar a todos los santiagueños. Chocota, un abrazo grande, lo mejor como siempre, felicitaciones por una nueva iniciativa solidaria y bueno, a cuidarse, cumplir con esta cuarentena y esperemos que todo esto pase lo antes posible. Claro, que pase pronto. ¿Cómo están ahí, Chocota, con respecto a esto? Es situación difícil la que está pasando España, ¿verdad? Sí, situación difícil porque, bueno, lo veníamos hablando hace ratito, se va a extender a partir del 26 de abril, van a ser 2 semanas más. Es verdad que el pico ya ha llegado al máximo, pero bueno, las muertes y los infectados van bajando poco a poco. El miedo de aquí es de que se abra un poco todo de vuelta y haya un rebrote, que es lo que están estudiando el tema sanidad, y están esperando al 26 de abril a ver si toman, aunque sean unas medidas que creo que tenían pensado de que la gente pueda salir, no sé, determinado tiempo en el día sobre todo los chicos, que hay mucha demanda de familias que lamentablemente tienen 3, 4 hijos y están viviendo en un departamento chiquito y bueno, ya no saben qué hacer con los chicos. Así que bueno, estaban creando como un espacio de un horario para permitirle a los chicos que puedan salir, aunque sean caminar 15, 20 o media hora al día, y bueno, en eso están. Bien, mientras tanto, entrenando en tu casa, Chocota. ¿Cómo? Mientras tanto, entrenando en tu casa. Sí, no queda otro. Y bueno, aquí también es movido y se agradece porque bueno, con los tres que tenemos aquí en casa te hacen bastante movidito. Bueno, la última, Chocota, y te agradezco nuevamente el contacto. Si bien no se habla mucho de fútbol, algunos rumores aparecieron por aquí, si había algún llamado de Román. ¿Qué pasa si hay un llamado de Román? Nada, ya le he dicho, y bueno, hemos hablado, tenía una entrevista y he contado después de mucho tiempo mi salida y cómo se ha dado de venirme para acá, para Europa, y bueno, uno siempre piensa lo que hubiera sido estando ahí o hubiera dado, hubiera quedándome ahí. Pero como les digo, y como les he dicho siempre, bueno, mi familia lo sabe, somos todos hinchas de Boca, y bueno, si hay un llamado de parte de ahí, yo ni lo dudaría. Me iría para allá. Volvería vos. Perfecto. Bien. Bueno. Gracias, Chocota. La verdad que un gran abrazo desde aquí. Espero que volvamos a encontrarnos en algún momento cuando todo pase y encontrarnos aquí en Santiago. Ojalá. Abrazo grande. Seguro que sí. Un abrazo grande a todos. Gracias. Gracias, querido. Un abrazo. Oscar Chocota Trejo. Bueno, sí. Y esta movida solidaria que va a llevar adelante y posiblemente vuelva a Boca. Lo dejó la puerta picando. Abierta. Sí. Domingo 26, 14 horas. Gracias.